Hola. Hola, hola, chicas. A ver quién está por ahí. A ver si hoy veo comentarios, que el otro día, el domingo creo que fue, no veía ningún comentario. A ver si hoy veo comentarios. Y así veo que estáis ahí. ¿Qué tal el inicio de semana? Yo hoy no he trabajado por la tarde, así que genial. Me he ido al masajista, me han retorcido el cuerpo entero. Todas las piernas, los brazos, todo. Luego me han hecho acupuntura y ahora estoy flotando. Tengo el cuerpo que me flota, flota, flota. Una pasada, os lo recomiendo. De vez en cuando ir al masajista, a que os estiren todo el cuerpo. Bueno, voy a ir empezando. A ver si me decís sola, así veo que todo me funciona bien. Ponerme algo. A ver las que estáis por ahí, si me decís sola y veo que tengo algún comentario o algo. A ver que me veis bien, se me oye bien. No veo ningún comentario para no variar. A ver. Bueno. Bueno, me voy a poner el serum, el que siempre me pongo yo. El instantáneo, que ya sabéis que a mí me gusta mucho. Porque hace un efecto que te estira como efecto botox, por así decirlo. Y te va disminuyendo, si lo utilizas mañana y noche, lo que hace es que te va disminuyendo el color oscurito de la ojera. Por lo menos que se vaya disimulando eso poquito a poquito a base de utilizarlo, yo os lo recomiendo. Me echo también aquí un poquito en el entrecejo. Luego sigo con la prebase, como siempre, la Glorious. Ya sabéis que todo lo que utilizo yo es de Unique. La prebase ya sabéis que es fundamental antes de iniciar un maquillaje porque nos va a ayudar a que las arrugas se difuminen, como que las rellena. El efecto es que como que te las rellena, los poros te los cierra y hace una barrera entre nuestra piel y el maquillaje. Y así hacemos que el maquillaje pues nos dure bastante más. Yo me pongo así un poquito, no sé si lo veis, y me lo voy aplicando en la cara, así. A ver, chicas, decirme algo, que no veo ningún comentario, me está pasando como el domingo, creo. Mandarme corazones, a ver si los corazones me llegan. Bueno. Pues si me estáis escribiendo, que sepáis que yo os contesto a todas después, porque no os veo. Entonces, voy a tocar aquí un poco, a ver. Pero no. No me llega ningún comentario. Vale, pues yo voy siguiendo, ¿vale? Ahora voy a aplicarme el corrector. El Touch, que es el que yo utilizo, que tiene una cobertura alucinante. Ya lo vais a ver. Pongo nada, una gotita y utilizo esta brochita para aplicarlo. Y luego ya con los dedos lo voy asentando en cada ojo, ¿vale? Pongo una gotitita de nada. Porque estos productos con muy poquita cantidad nos maquillamos perfectamente con muy poquito. Hago una especie de triangulito. No sé si me veis bien, si me escucháis bien. Pero mirad ya, solo aplicarlo lo que se nota. Y para el otro ojo hago lo mismo. Así. Y luego ya lo asiento con los dedos. Aquí en estas zonas que a mí se me pone así rojito y así va a quedar más unificado. Y ahora ya con los dedos voy asentándolo. Luego ya aplico la base. Así. Y ya queda todo igualadito. Mirar ya la ojera que está tapada totalmente.
Podéis ver tapada totalmente. Luego la base, con las que ya me estáis viendo más a menudo, la base que utilizo yo es la de Unique. Es una base líquida. La agitamos porque al ser de productos de base natural, sin químicos, sin parabenos, hay que unirlo todo bien, los componentes. Viene con goterito. Entonces yo lo que hago, la agito, vacío el gotero, vuelvo a agitar para que se mezcle todo bien. Y ya me la aplico con esta brochita, que ya me la habéis visto más veces. Esta brochita es espectacular porque es tupidita. Entonces yo le pongo aquí 4 o 5 gotitas, no lo absorbe la brocha, o sea que así lo que nos hace es no desperdiciar nada del producto, que es de lo que se trata, de que todo vaya a nuestra cara y no se quede la brocha con ello. Pongo las gotitas. No veo comentarios, no sé si estáis hablándome o no, chicas. Qué pena. Bueno, veo que estáis por ahí. Pero como siempre, no sé qué le pasa a mi móvil, será. Que nunca veo los comentarios en directo, cuando los veo son sueltitos. Lo voy poniendo así por el rostro y luego ya lo voy repartiendo con esta brocha, que la verdad que es súper fácil aplicarlo con esta brocha. Ya lo veis. Lo bien que se reparte. Y decirme de dónde me estáis viendo, chicas, ponerme algo, a ver si así, si me escribís, me va llegando. Me llega algo y hablo con vosotras, que era mi idea también, hablar con vosotras. Así. Ya veis qué cobertura, me da. La verdad que es espectacular. Solo con el corrector y la base, cómo va quedando. Te deja la piel que parece terciopelo. Es un acabado en polvo. Y la verdad que lo tenéis que probar, chicas. Os lo recomiendo. No vais a querer otro. No vais a querer otro. La verdad. Voy a seguir con la prebase de ojos. Que la veis así, de Unique también. Que nos ayuda a que la sombra coja mejor pigmentación y que nos aguante muchísimo más las sombras luego en el ojo. Entonces, viene muy bien aplicarlo porque queda totalmente diferente. Le podéis dar al botoncito mientras me veis, ya que no puedo hablar con vosotras, hay un botoncito abajo que así le dais, me ayudáis a mí, os lo agradezco de corazón. Y ayudáis a otras mujeres que puedan ver y conocerme, que la verdad que estaría muy bien. ¿Vale, chicas? Voy con el otro ojo aplicando la prebase. Así. Vale, pues esto estaría así. No veo ningún comentario, para no variar. No sé si me escribís. Me río sola. A ver. Os iba a preguntar, porque os iba a enseñar mi paleta, que hace mucho que no os la enseño. Siempre os suelo enseñar, mirad, esta es una, que es guay, guay, guay. No sé si veis los colores. Me gusta mucho también. Pero la que más os estoy enseñando es esta, que es la que me habéis visto utilizar últimamente, que también es espectacular. El verde, el morado. Es una pasada, pero hoy voy a utilizar la otra, que hace mucho que no la utilizo, ¿vale? Entonces voy a empezar, voy a coger, porque no quiero que sea nada muy así fuerte, voy a coger el tonito así café, que es con brillo, a ver dónde tengo la brochita, este, de aquí, y vais a ver si lo veis, siempre de poquito a poquito.
porque pigmenta, la verdad. Primero que ya estos colores de estas paletas de Unique pigmenta mucho. Y al haber dado la prebase ya es, bueno, pigmenta muchísimo más. Y se notan los colores más vivos, que es de lo que se trata. De que cuando nos maquillamos los ojos, los colores se vean. Nada, voy a hacer algo así sencillito. En el párpado móvil estoy dando, luego lo difumino para subir un poquito hacia arriba, porque yo tengo el párpado pa caído. Entonces luego le doy un poquito hacia arriba para que el color suba y haga un efecto óptico de que el párpado no está tan caído, aunque lo esté. Perdonarme, porque estoy con catarrito. Ay, lo siento. Voy a seguir. Así, un poquito más en esta esquinita. Primero un ojo y luego otro. Cada paso. ¿Vale, chicas? Y ahora lo que hago es difumino un poquito hacia arriba con esta brochita, que la verdad que va genial. Lo subo un poquito hacia arriba. Así. No sé si notáis el brillo que tiene este color desde ahí. Mirad. Tiene un brillo. Y ahora voy a hacer el mismo paso en el otro ojo. Si me estáis preguntando algo, no me entero porque no veo. No es que no os quiera contestar, porque luego me seguís comentando y parece que no quiero contestaros, pero no es así, ¿vale, chicas? Es que no veo los comentarios. Voy con el otro ojo y hago lo mismo. Voy poniendo en el párpado móvil. Y os vuelvo a deciros, darle al botoncito de aquí abajo, que me ayudéis a mí y a las demás que lo quieran ver. Y así, oye, me ve más gente, que a mí me hace mucha ilusión que me vea más gente. Bueno, estoy haciendo lo mismo que en el otro ojo. Y ahora con la brochita de difuminar, vuelvo a difuminar un poquito hacia arriba para lo que os he dicho, para que la sensación de párpado caído no se note tanto, porque ya la edad se va notando, ¿eh? Ahí. No sé qué color veis, parece así en el móvil, lo noto diferente al en el espejo que tengo aquí, pero es como un tono café doradito. Y le voy a dar brillito, como a mí me gusta, con el Optimist, que es el de la otra paleta que me habéis visto utilizarlo más a menudo. ¿Vale? Ya os he dicho que iba a ser algo sencillito. Voy a mirar que la brocha esté limpia, que lo mío y las brochas limpias es. Es raro que las tenga limpias. Entonces cojo de este, del Optimist, el clarito. Y luego lo difumino otra vez. No le voy a dar hasta esta esquina, solo en la parte de aquí. Para darle un poquito más de luz. Di que ya el tono café este tiene mucho brillito, pero con esto. Así. Bueno, sigo sin ver ningún comentario. Voy a hacer en el otro ojo lo mismo y luego difumino. Voy cogiendo poquito a poquito. Y un poquito voy a poner en la. Aquí. Así. Y ahora lo difumino para que no se quede la división de los dos colores, que no quede ahí como una división. Entonces lo hago poco a poco para que no unirlos del todo, pero que no se note
la línea que separa los dos colores, por así decirlo. A ver si toco aquí, veo comentarios. Nada, sigo sin veros. Ahora, mira, para cuando lo lea. Tere, Hospital de Barón, compartido, muchas gracias. Matías, ahora me llegan, bien. Hola, Mónica, hola, Matías. Bien, 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 me llegan los comentarios. ¿Qué es lo que he tocado? Si lo he tocado antes y no me ha funcionado, Facebook, deja que lleguen los comentarios cuando hago un vídeo, por favor. Que me hace ilusión, me cambia la cara cuando hablo con gente. Ya no veo nada más. Voy a volver a hacer lo mismo, ¿eh? Esperadme que voy. Bueno, no veo más, pero bueno, ya por lo menos me habéis saludado alguna. Limpia la lente. Ahí va la mar. ¿Me ves borrosa? Voy. Es que tengo el móvil hecho un asco, que lo sepáis. Dime ahora, Ana. Ay, que se me cae algo por aquí. Dime ahora si me ves mejor, ya he limpiado. Linda Sánchez, qué guapa eres. Gracias, linda. ¿De dónde me ves, linda? Ay, que me ha animado. ¿Se me ve mejor ahora, Ana? ¿Qué me estabas viendo borrosa? Sucia, me veías la cara sucia, Ana. Bueno, sigo. No sé si me llegan más comentarios. Voy a volver a ver. Es que si toco, llegan comentarios. Luego los muevo para allí, para allí, para allí, para allí, para allí. ¿Sabes lo que estoy? ¿Ves? Lo muevo para allí y me llega. Lo dejo quieto y no. Jessy, hola. Margot, ese maquillaje sirve con... Espera, que no lo he visto. Se me van subiendo. Sirve con cualquier color de ropa. Pues sí, la verdad que sí. Ana, genial, ahora mejor. Vale, Ana, gracias por decirme. Estás un poco borroso, Matías. Pues si ya he limpiado la lente. ¿Es que me ves tú que me ves borroso? Pues Ana, he estado en el masajista. Me han retorcido todo el cuerpo, los brazos. Así, así, las piernas igual. Me han estirado de los dedos de los pies, de las manos. De todo me han hecho. Luego me han pinchado. El pinchazo no se nota, no duele. Pero lo demás, madre mía. Yo pensaba que me partía el hombre los huesos de las piernas y de todo. ¡Qué pasada! He gritado y todo. Y le pregunto yo al hombre, al osteópata. Gritan todas las que vienen y me dicen, algunas sí y otras no. Digo, pues yo soy muy, muy quejica entonces. Ya os contaré mejor. A ver cómo me encuentro estos días con el rollo este del osteópata. Ahí, ahora ya no veo más. ¿Ves? Ya tengo que estar moviendo todo el rato esto. A ver, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? Vaya show con esto. Barcelona. Ah, vale, linda de Barcelona. Sin lavarte veía. Hasta borrosa estabas, guapísima. Gracias, Mónica. Te han estrujado, me han estrujado un montón. Jessy desde Argentina. Bienvenida. Ya sabéis que tenéis... Si me queréis seguir... No sé si ya estáis en mi Facebook y demás. Algunas me parece que sois nuevas. Tenéis que darle me gusta a Unipainerea, que está aquí arriba, ¿lo veis? Y voy a pedirme amistad en Derecho Bilbao, que lo tenéis ahí a ese costado, donde pone el ojito. Ahí, ese es mi Facebook, para que me sigáis y así me veis más veces, que me hace mucha ilusión. Sí, no sé quién me ha preguntado, este color la verdad que pega con cualquier ropa, porque al final los colores así, cafecito y tal, con cualquier ropa van. Da igual con negro que con verde... La verdad que son fáciles de... Me enrollo y no sigo, ¿eh? Saludos de... Es que, a ver, lo tengo que ir moviendo todo el rato. Soy una pesada, pero es que o lo muevo o no me llegan los comentarios. A ver. Bueno, yo sigo. Matías desde Marte. Es un extraterrestre. Hola, Mercedes, Merche, guapa. Que ya te llamo Mercedes y a ti te gusta que te llamen Merche. Desde Madrid, la capital del mundo. Bueno, estoy un poco loca, ¿eh? Que lo sepáis. Que lo sepáis. Ya no sé lo que estoy haciendo, pero bueno, sigo para adelante. A ver que me vea yo en mi espejito que tengo aquí. Pues no queda nada mal, ¿eh? Queda así una cosita sencillita, como yo. Sigo moviendo, aunque me veáis con el dedo aquí, es que o lo muevo o no os leo. Vale. Me voy a poner la 3D, ¿qué decís? ¿La 3D o la Epic? Tengo las dos hoy aquí.
Pero una chica me dijo el otro día que quería verme cómo me aplicaba la 3D. Entonces creo que voy a ir con la 3D. La 3D ya sabéis que es la que tenemos de dos pasos. Un paso es el gel y otro son las fibras. Pero primero, antes de eso, me voy a poner un poquito en la parte de abajo, la sombra que me he dado cafecita en la parte de abajo, ¿vale? Y si queréis que me dé la Epic, me decís, vais teniendo tiempo, si es que me llegan los comentarios. Pero me han pedido que me dé la 3D el otro día. Entonces voy a hacer caso. Como no me llegan los comentarios, ya lo sé que estás muy loca, muy loca. ¿Qué paliza te han dado? Ya te digo, que ha habido un momento que estaba en la camilla del osteópata y yo decía, ay, no, no, ay, no, no, le decía, digo, me estás haciendo daño, le digo yo. Esto es así, pero es que me duele todo. Era que me sonaba. Madre mía. Yo es que soy muy quejica también, ¿eh? Soy muy quejica. Enseguida todo me duele. Además me quejo para que no me haga más daño, para que no siga apretando tan fuerte. Es que, ojito, el tío tenía unas manos. Ay, qué daño, qué dolor. Bueno, el tema es que luego me funcione y cada día me encuentre mejor. Ya que aguantar un poco de dolor para luego estar mejor, de eso se trata. Yo sigo dándole aquí al dedito, porque es que cada vez que le doy me entra algún mensaje. La 3D, eres la caña. Gracias, Mónica. Tío, un poco loca. Me he bajado aquí, pero ahora lo voy a quitar, ¿eh? Ahí. Ya lo he visto. Un poquito así. No quitar, sino difuminarlo un poco para que quede. Cada vez que toco esto, me llegan mensajes nuevos. Voy a estar todo el día pegado ahí a la. Mi dedo pegado a la pantalla del teléfono. Qué fuerte. Sí. Voy a poner más de lejos para verme mejor. Vale. Ahora ya no me llegan más. ¿Será que no me estáis escribiendo? Mandarme corazones, Mónica. Mónicas, que veo por ahí dos. A ver si me llegan corazones. Porque el otro día me dijo una chica, después del directo que hice el domingo, que me estuvo, venga, a mandar corazones y que no me llegaban. Y la verdad es que no me llegaron. No me llegaron, no me llegaron. Lo que hay. Me voy a delinear primero, ¿vale? Y luego ya voy con la 3D. Ya que los colores que me he puesto son súper claritos. Bueno, yo utilizo este delineador de precisión, que os voy a enseñar la puntita para que veáis qué finita que es. Con este la verdad que se hace súper bien. Os lo recomiendo también, porque es muy fácil de dar. La verdad que es que parece que va solo. Voy a empezar, ¿vale, chicas? Yo soy muy torpe para esto, pero voy mejorando. Le podéis dar al botoncito de aquí abajo. Mientras yo me voy delineando el ojo, le dais ahí a compartir. Hay que intentar hacerlo bien pegadito a la pestaña. Es lo que intento. Ahí. A ver, voy a volver a tocar aquí. Y a ver si me escribís, ¿ves? Ahora me llegan más. ¡Qué ojazos! ¡Qué guapa te vas! Se te ve, vasca. Envidia te tengo. ¿Envidia de qué? ¿Del masajista? ¿Tienes envidia al masajista, Mónica? Vente para acá que yo te llevo. Bueno, voy a ir con el otro ojo, ¿vale?
envidia. Es lo único que veo. El último mensaje de Mónica. Qué calladita estoy cuando hago esto. Vázquez Aguirre, hermosa, gracias, guapa, ¿de dónde eres? Debe ir diciéndome que se me paran los mensajes. Si no me habláis, se me paran los mensajes. Tiene que ser todos seguidos. Todos seguidos, para que me lleguen todos. Dale ahí. Decirme cosas, ¿de dónde me veis? De Barcelona, de Madrid, de Sevilla, de Murcia. ¿De dónde me veis? Ir diciéndome. Vale. Ahí lo dejo. Ve con la 3D, ¿vale? La 3D. La mejor máscara del mundo. Esta. La 3D. El delineador de precisión achica los ojos, ¿cierto? Espera a ver que no he terminado de leer. Saludos desde Costa Rica. ¿Que los achica te refieres a que los hace más pequeños? No, 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 no. Achicar es hacer pequeño, entiendo. De tus ojos para que nosotras los queremos. Ah, de mis ojos, que tenéis envidia de mis ojos. Nada, lentillas de color, las que no los tengáis así. Y eso es fácil, todo tiene arreglo en esta vida. Desde el estado de México, nena. Ah, hola desde México. Los ojos de color, hoy en día todo tiene arreglo. O sea, que quiera ojos azules, lentillas azules. Que los quieres verdes, lentillas verdes. Que yo los quiero marrones porque los tengo azules, lentillas marrones. Ya está. Es lo que hay. La máscara 3D, os explico, viene dos tubitos. Viene en el kit de inicio, que lo sepáis. Mirad cómo suena. Es que viene en el kit de inicio. En el kit de inicio os voy a decir cosas que vienen. A ver si me acuerdo porque el mío fue diferente, que fue hace ya tiempo. Viene uno de estos, un gloss, viene uno de estos también, un splash que son semipermanentes, viene esta brochita, creo que viene esta también, viene una paleta, si me equivoco en alguna cosa, pues puede ser que diga alguna cosa que no viene en este de ahora, viene una como esta, vienen dos colores de como estos, el que viene, dos, en vez de la paleta entera os viene dos. También con una paletita así metálica imantada. Viene la Epic, viene la 3D que ya os he dicho. Viene este serum de pestañas que es espectacular. Viene el agua de rosas que viene genial también. Y alguna cosa más viene que no estoy cayendo en ella, seguro. Viene una limpiadora. Vienen muestras, que es lo único que viene de muestras. Vienen mascarillas de las tres que tenemos. Y alguna cosa más, seguro. El delineador creo que también viene. Si no me equivoco, corregirme. Las que estáis por ahí que sabéis lo que viene, creo que también viene el delineador. Y yo los tengo marrones y me encantan, pero los tuyos divinos. Gracias. Gracias por compartirme, Vázquez. Entonces, viene todo lo que os he dicho y alguna cosa más que se me está pasando. Viene también un iluminador, que no tengo aquí ahora. Viene un iluminador. ¿Qué más viene? Ahora no caigo. Vienen sombras en crema también. Viene una, creo, en crema, que son divinas. La verdad que son espectaculares las de Unique en crema. Todos los productos son de base natural, ya os he dicho. Y el kit está valorado en 474 euros, si no me equivoco. Y las que os hacéis presentadoras se os quedan 107. Con lo que eso conlleva la oportunidad de negocio que conlleva el hacerte presentadora. Entonces, te llevas el maletín con un bolso así que no lo tengo aquí morado, lleno de cosas, más la oportunidad del negocio. Se puede coger para uso personal, para trabajarlo como yo. La verdad que espectacular. Las que queráis más información, pedirme amistad, mandarme un mensajito que yo os explico cómo va esto, porque os va a encantar. La verdad que os va a encantar. Yo os doy toda la información y luego vosotras decidís. Simplemente por lo que trae el maletín lleno, ya merece la pena. El resto merece más la pena, ¿no? Pero primero el maletín, lo primero que os llega a vuestra casa en 4 o 5 días, ese maletín que todas queremos, porque yo si pudiera lo volvería a tener otra vez, ya no puedo, solo nos dejan coger uno por presentadora, pero si pudiera cogería otro. Bueno, voy a empezar, que os estoy dando aquí, os cuento yo todo, es que no veo comentarios, como siempre. Pero bueno, que lo sepáis, ahí queda dicho.
Las que queráis más información, ya sabéis, me mandáis con esos ojos, no sé cómo se ha atrevido el naturista a retorcerte, ya te digo. No, me han saltado hasta las lágrimas de mis ojitos. Pobre. De hecho, yo creo que lo estaba pasando el peor, oyéndome a mí. ¡Ah! ¡Ay! Así. Bueno, me voy a empezar con el primer paso. El gel, ¿vale, chicas? Atentas. Atentas porque esta máscara es la máscara. Bueno, la máscara de las máscaras. No hay otra igual. Y la que tenga otra igual que me lo diga, porque esto no existe más que de Unique. Las que la tengáis igual es que la tenéis de Unique. Primero damos el gel. A ver, voy a mirarme en el espejito mejor. ¿Qué? Me acabo de tomar un café y estoy que me tiembla el pulso. Antes de empezar el vídeo, me he tomado un café. ¿Y sabéis lo que me he comido? Una ensaimada así de grande, rica, rica. Sí. Para mi cuerpo. Que me hacía falta un poquito de azúcar. Le voy dando bien a todas las pestañas, es fundamental, porque luego va el segundo paso. Segundo paso que son las fibras, que si no damos bien a toda la pestaña, pues luego las fibras no se adhieren como tiene que ser. Mari José, hola. Oh, ¿qué haces, Ana? Oh. Mira, mira, Ana, mira. Mira, mira esto. Ahora le voy a dar un poquito abajo, que yo en la parte de abajo no me pongo fibras, ¿eh? Solo me doy el gel. Porque me gusta así. Ahí. Luego ya lo voy peinando un poquito mejor, que me tiembla el pulso. Bueno, chicas, y decirme alguna más, ¿de dónde me estáis viendo? ¿Y qué tal el lunes? ¿Qué tal el inicio de la semana? Ir contándome. Bueno, voy con las fibras en este ojo para que mientras sigo con este se vayan adheriendo bien las fibras en este. Y luego remato con el gel. ¿Qué os parece? Mira, las fibras viene este cepillito, que ahí veis las fibras, ¿las veis? Espera que os las voy a enseñar. Para que se me cae, ¿veis? Ahí. Yo lo que hago es, en la manita, hago un poquito así. Sin apretar muy fuerte, así, con el cepillito de las fibras. Y empiezo a dar. Paso súper importante. Ahí. Para que demos a toda la pestaña las fibras para hacer el efecto de pestaña postiza, que ya lo vais a ver. Y eso, que yo al ser rubia tengo las pestañitas claritas, cortitas. Creo que las rubias tenemos más tendencia a eso. No lo sé, decirme, chicas. ¿Es cosa de rubias o en general, generalizado todo? Ensaimada, sí, una ensaimada. Rico café con ensaimada, claro. Es una pasada, yo la tengo y estoy encantada. Que sí, Mari José. Hola, Marisol, guapa. Bueno, luego ya con el cepillito, con el gel, sigo dejándola más chula. Bueno, voy a ir con el otro ojo, con el gel, como he hecho con este, ¿vale? Sigo dándola aquí porque cuando le doy me llevan vuestros mensajes. Ya lo siento, que ponga el dedo ahí en toda la pantalla. Me estáis viendo mi dedo ahí en primera línea. Pero es lo que hay, si no, no, no os leo. Y si no os leo, me aburro. No es que me aburra, sino que, oye, que me gusta leeros y hablar con vosotras a la vez. Perdón. Yo y mi picor de garganta. Sigo haciendo lo mismo, aplico el primer paso, que es el gel. Marisol, ¿de dónde me ves? Creo que a ti ya te conozco, ¿no? Creo que a ti te conozco, Marisol. Me suenas. De que me has visto más veces, yo creo.
Si no me equivoco, corrígeme. Ahí. Le voy a darle la parte de abajo y luego sello esta y vuelvo a. Voy a echar las fibras en este y sello el primer ojo, ¿vale? Catarro. Bueno, vuelvo a hacer lo mismo con las fibras, vuelvo a, porque como lo he guardado, hacer lo mismo así en la manita. Pero ya vais viendo, ¿lo veis? El efecto que hace. Qué pestañas, Dios mío. Me encanta el maquillaje. Gracias, Mari José. Voy aplicando hasta en la esquinita. Es que al hablar me meto el este en el ojo, ¿eh? No puede ser. Hablando y echándose esto en las pestañas. Ahí, ahí. Bueno, esto lo dejo que se vaya adhiriendo al gel y a la pestaña. Y voy a ir sellando el otro ojo, ¿vale? Ahí que se me cae. Así. Y luego, si quisiéramos más pestañas, es repetir la misma operación. Yo ahora estoy con el gel. Si quiero todavía más pestaña, vuelvo a echar otra de fibras y otra vez el gel y más pestañas. Pero ya vais viendo, mirad. Mirad qué pestañas, ¿eh? Ahora hay que darle muy bien a todo otra vez para que las fibras no se nos caigan. Si no lo sellamos bien con el gel, las fibras se nos caen. Pero si lo hacemos bien, esto dura todo el día. Todo el día. Ahí. Así. Mirad qué pestaña, ¿eh? ¿Lo veis? Si te sigo, soy de donde es Mónica. ¡Ah! Ya sé que yo es que me sonabas por eso. Entonces eres de donde Mónica Hans, ¿no? Mónica Hans, me dices. Es que he visto otra Mónica por ahí. O me ha parecido. Bueno, voy con este ojo. Sí, ya me sonabas, es que yo sé que me veías más veces, Marisol. ¿Vais viendo el efecto? Aquí me ha quedado, ahí en esta esquinita. Ahí. Mirar. Y decirme más cosas, chicas, a ver, las que me estáis viendo. Es que esto es un lío, ¿eh? De Bilbao, sí, soy de Bilbao. ¿De dónde eres, Mari José? Yo soy de Bilbao. Sí. Se me nota la forma de hablar, los de Bilbao se nos ve rápido de dónde somos. Tenemos una forma de hablar peculiar, diferente, por llamarlo de alguna manera. Mirad qué pestañas. Bueno, me voy a poner un poquito de rubor. Me voy a poner este hoy clarito, pero con un poquito de brillo. Este. Clarito. Así. No sé si lo apreciáis desde la cámara del móvil. Ahí. Mirad. Tiene como así, como cositas metalizadas, así un poquito de brillo. La verdad que está muy chulo, así discretito.
No sé si me contestáis o no, porque como no me llevan, le he preguntado a Marisol que de dónde es ella, que igual me lo has dicho antes, Marisol, pero bueno. Mi hija está estudiando en Bilbao, ¿ves? Cuando toco la pantalla me llegan más mensajes. Ha estado estudiando en Bilbao, pero ¿tú dónde vives, Marisol? ¿Qué ha estado en la universidad? ¿En la uni? A ver. Mirar. Bueno, voy a ir terminando, así os dejo hacer la cena o cenar. Ahora ya no me llegan más. Voy a utilizar este splash. Ya sabéis que los splash de Unique son semipermanentes. Nos están hidratando los labios. Están hechos con cera de abejas, entre más cosas naturales. Que ahora no me acuerdo. Siempre me pasa, se me olvida. Pero bueno, que sepáis que todos los productos de Unique son de base natural, sin químicos, sin parabenos, no testan en animales, muy importante que no utilicen a los animales para hacer pruebitas, pobrecitos ellos. Y entonces a la vez de maquillarnos nos estamos cuidando la piel. Este viene así con este pincelito y la verdad que estos botes, estos tubitos, vienen un montón de producto. Con uno de estos tienes para aburrirte. De utilizarlo, utilizarlo y no se acaba. Uy. No sé qué he tocado. Que se me iba. Bueno, vea. Lo toco todo. Tengo aquí un pellejito que estoy con catarro y se me están pelando hasta los labios. Pero bueno, nada que no se pueda arreglar. Ahí. Mirar qué color, ¿eh? Con una vez que he metido el pincelito en el tubito. La verdad que con este pincelito que viene como planito, de ahí no lo apreciáis, pero se aplica súper bien. Bueno, así lo voy a dejar. Y no sé si me estáis escribiendo o no, pero colorín colorado, este vídeo se está acabando. A ver, ahora está en Vitoria estudiando. Ahora sí os veo otra vez. A ver, voy a leeros, Preciosa eres, pero ahora está en Vitoria estudiando. Vitoria, sí. Qué frío hace en Vitoria en invierno. Cañada de Rosal, Sevilla, Marisol. Mónica Hans, qué bonito. ¿Qué color es el labial? Espérate que siempre se me olvidara, te lo digo. El Soulful. Está muy bien, es muy chulo. Vale, chicas, pues nada, hasta aquí ha llegado mi vídeo. Me alegro un montón de que hayáis estado viéndome. Las que me hayáis visto y seáis nuevas, podéis darle a seguir, a me gusta en mi página Unibail Nerea. O me pedís amistad también en Erechu Bilbao, las dos cosas podéis hacer, porque luego muchas me veis y pensáis que estoy en directo todavía y no estoy, me preguntáis cosas y no puedo contactar con vosotras, así que lo recomendable es que me sigáis en Unibail Nerea o me pidáis amistad en Erechu Bilbao, ¿vale, chicas? Ya os dejo que hagáis la cena y hagáis todo lo que tengáis que hacer, yo voy a hacer lo mismo también, así que besitos guapas y hasta la siguiente, ¿vale, chicas? Gracias.